12 años de trayectoria. A US DJ has done over 400 events. Dozens of countries, thousands of fans. Ladies and gentlemen, put your hands in the air. DJ Recita Mix. Recita Mix, estudio fashionista. Durante este tiempo hemos trabajado para darte una mejor calidad auditiva. Hoy en día damos pauta a un nuevo estilo, un nuevo concepto, la evolución y creación de un nuevo ser. Evolución. 12 años de buenos beats. Martín Mares González, mejor conocido como DJ Fresita Mix, fue parte esencial de uno de los colectivos que marcó el cumbiatón en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Colectivo Fashion Beat. Para que baile la gata, para la que seguía de que fina y exacta. Si lo pillo por la calle, dice. Teniendo presencia en los mejores eventos de la República Mexicana. Y ahora, considerado como uno de los mejores DJs productores del género urbano, con el nombre de Harmonic MA y el sello discográfico All Records Company. Detalles técnicos, disculparán ustedes el retraso, ya estamos aquí completamente en vivo. Ya saben ustedes que así es esto de la tecnología, que a veces desespera, a veces ayuda, a veces no ayuda. Y bueno, me da mucho gusto de recibir aquí en nuestro estudio, nuestras instalaciones, a Maver Flow, que nos está acompañando. Gracias, Maver, por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo. Gracias, porque aparte es el espacio de donde vas a estar relanzando otra vez, que también, bueno, es un gusto el que nos hayas tomado en cuenta para venir a platicar con nosotros. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchísimos temas. Ok, Maver Flow, ¿cómo estás, güey? Vámonos directo. Algunas cosas ya planeadas. Sí. Pues cuéntanos, ¿qué onda? ¿Por qué te desapareciste del medio? Pues, bueno, básicamente, pues hubo un momento en el que, pues después de tener, se puede decir, una carrera pues exitosa, que íbamos al 100%, estamos sacando chispas, sacando lumbre, pues llegó un momento en el que pues nos dimos un tiempo para, como todo, ¿no? Para mejorar, actualizarte, y por qué no también hacer pues cosas personales, ¿no? O sea, a lo mejor superaciones por sí mismo, ¿no? Ya sea como a lo mejor estudiar o trabajar, ¿no? Porque también estando en la música, también la verdad es que pierdes mucho tiempo, bueno, se le invierte mucho tiempo a todo, o sea, tan solo crees que una grabación, no sé, en una canción te puedes tardar hasta una semana en hacerlo, ¿no? Sí, porque eso es lo que te queda bien y que... Ah, o sea, podemos estar en el estudio horas hasta que quede bien y pues al menos es como algo que vas a sacar para que se vendan, o sea, no vas a sacar un producto que pues más o menos te guste, ¿no? O sea, tienes que sacar algo que te guste bien y si te gusta a ti, le tiene que gustar a la gente. Estuve haciendo mi tarea y me puse a investigar algunas cosillas. Bueno, ya después complementamos más, ¿no? Sí, no te preocupes. Tú vives en Atizapán. Sí, por el momento sí. Eres de Atizapán, bueno, vives en Atizapán. Exactamente, sí. Y has trabajado, te has presentado en varios escenarios, pero bueno, en Tezcali, en Nicolás Romero, Iztapalapa, que es ahí donde viene una, digamos, una detonación de lo que haces, ¿no? De todo tu flow, de todo tu talento, ahí los vas presentando y en otros lugares, obviamente. Sí, exactamente. Pues sí, así rápidamente esto. Todo se generó, este grupo colectivo, se puede decir, surge de Iztapalapa, de Latao, ¿no? Que éramos varios, ahorita pues ya nada más, en el concepto, ya nada más estamos lo que es mi productor, que es Harmonic MA, o como muchos lo conocen, como DJ Fresita Mix, ¿no? Estamos él, yo, Billy Picheo, Mike Rogers,
Joseph Kino, Jan y otros chavillos que no recuerdo muy bien su nombre, pero ahí van, están, y pues más que nada hay cosas que trabajando en equipo, hay cosas que ellos no saben que yo les puedo enseñar, al igual yo hay cosas que no sé que de la gente puedo aprender, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos fue, nos actualizamos y pues venimos con un material muy pesado, muy pesado. Sí, te vas retroalimentando, ¿no? Y vas a empezar. Pero a ver, o sea, está padre todo lo que haces, todo, pero ¿de dónde viene todo ese gusto por la música, por este género? Cuéntanos esa parte. Pues mira, yo cuando estaba más adolescente, ¿no? Pues yo veía, ¿no? Que estaban en ese tiempo lo que era el rap o hip hop, ¿no? Entonces pues yo veía que estaban con los micrófonos y la ceñita, ¿no? De la manita, ¿no? Así, ¿no? Ahí fue donde nace mi gusto. Dije, oye, pues se ve chido, ¿no? Yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, donde dicen que todo lo principal empieza teniendo, pues ahora sí que la devoción y las ganas de hacerlo, ¿no? Porque no nada más pensar, lo que puedes pensar, ah, yo puedo ser, pero pues si te quedas en el pensar, no sé. Y pues ya, empecé, se puede decir así como rapeando con los cassettes, pues que antes eran cassettes, no había los USB ni eso. El tamaño del cassette. El cassette, ajá, los cassettes, metía los cassettes en la... Y ya, digo, ya que estaba hablando y le ponía... Ajá, o le ponía rec y ya empezaba a hablar yo. Ya después regresaba a la cinta y a ver, ah, no, sí, chida mi voz, ¿no? Empecé, después empecé a grabar en una computadora, creo que hasta grababa con una diadema esa de las que traían el microfonito. Y pues ya anteriormente pues vas conociendo programas, te salió el internet, ya había mucho internet, pues ya te vas metiendo, pero a mí me hacía falta algo, ¿qué era? Ahí fue donde yo descubrí que lo mío era a lo mejor componer, en ese tiempo rapear, ¿no? Pero me hacía falta un productor, alguien que supiera, en pocas palabras, pues menearle bien a la computadora, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo grababa, pero mis rolas salían crudas. Pero yo decía, oye, quiero meterle un efectito, un eco, un X cosa. Entonces es donde yo empiezo a buscar más. ¿Y qué te crees? Que al buscar me encuentro a varios chavos que tanto como la yo playa, como ya tengo todo montado, tengo a las chicas, tengo al DJ Frosita Mix. ¿Tú cómo estás de aquel lado? Ok, estamos aquí preparando las cosas para irnos ready para el party. Entonces desde aquí a la playa listo. Hasta todo el equipo de artillería pesada Fashion Beat, vámonos directo a la playa. DJ Frosita Mix, suelta la papi. Y para que me pegara la rola y tenía que ir a la otra. Después de eso, con un productor, el cual ahorita están mis amores con él, fue el que empezamos a trabajar. Llegó el fin de semana, la temporada. Los chicos y las chicas quieren parranda. Directo para la playa, que saquen las toallas. Las playeras no jalan. La chica en mi falda y se ven más mamas. Yo tengo la fama de encender la flama. El calor de mi comparsa, que se den guachirica, tequila y marihuana, que la cuerda ya no para. Nos vamos pa' mi casa con la alberca que es privada, con muchas damas en bikini y con tanga, que traigan el bucanas y también la champaña pa' toda mi plebada. Fashion Beat Collective, todos los envidiosos. Sábado en la mañana, llegamos a la playa, el fin de semana, con todo mis ganas, fumando marihuana de noche y de mañana. Fuma marihuana de esa que cruza la aduana, jamaitina, colombiana, michoacana y mexicana. Las olas de la playa, la nena bellaquera, quiere que le dé canela pa' que mueva la cintura y suba temperatura. Ahora esa hermosura que lo mueve con mi cruda. Toma sabrosura. En este género cumbiatón, porque era cumbiatón, era mezclar los sonidos del reggaetón con la guaracha, como que le daba como que más vida, algo diferente, ¿no? Le daba vida a la melodía, a la base, para que no se oyera como pequeño, así, porque había mucha gente que quería imitar todo eso, ¿no? Que, pues uno es mexicano y tiene que hablar como él, ¿no? A querer adoptar otras. O sea, tú eres de los que hace el colfabol. No, 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 o sea, mi voz es así, y mucha gente luego me dice, oye,
que tu voz así, mi voz así, yo tengo que decir que... ¿Con cómo hablas de ver los babos? No dices nada así. No. Y ya tú sabes. No, ni parcero, no, nada, es aquí, tu estilo Mexican flow, nada. Justo eso te iba a preguntar, sí, con el tema de la playa, pero empezaste con una que se llama El Foco, ¿no? Algo así. Ah, me equivoco. No, sí. Me tiene, pero bien investigado. Bien investigado, ¿no? Mandé a nuestro equipo de investigación especial para que supiera qué onda contigo y con tu vida. Pero a ver, cuéntanos entonces, empiezas con este... ¿Empiezas con este tema, El Foco? Ah, sí, es cuando te comento que andaba en busca de un productor, entonces yo le moví ahí una grabación casera en una computadora, lo que te comentaba de la diadema con el micrófono, y pues ya uno mismo era el que ahí se era su propio productor. Es que me estaban diciendo que no se escuchaba bien, pero sí, todo bien. La voz de la es lo que están publicando. El Ñero dice que le subamos un poquito. Está bien, Ñero, no te preocupes. Es que es un... que lo están viendo, pero bueno, checamos eso. Y creo que vamos a... Bueno, la ventaja que nos da el hacer una entrevista así en vivo, y es que también estás un poquito abajo. Voy a mover un poquito la cámara, ustedes disculparán si la muevo, no voy a parar. O me puedes hacer el paro, amigo, por favor, nada más un poquito así, mover la cámara para que... Ándale, un leve para que se pueda notar más nuestro entrevistado. A ver, ahí está. Ok, sí, parece chaparrito. Un poquito más, sí, porque te veías. Sí, no. A ver, denme un segundito, le muevo aquí, rápido. Y bueno, nada más. ¿Cómo es ahí? Ahí está, el 100. Ahí estamos. Sí, no te preocupes. Les digo, esto de hacer programas en vivo nos da un poquito la desventaja de que no es un show preparado, ¿no? De que no es, ajá, de que exactamente estamos en vivo, y así es la tecnología, ni modo, a veces nos pasa. Bueno, entonces creo que ahí estamos viendo en audio, nada más subí un poquito el tono de voz. Y muy bien, entonces estábamos con la del foco. Empiezas con El Foco. Una grabación casera, que de hecho fue una pista que la descargaba en internet. Yo me metía al internet, a YouTube, pistas gratis, porque no tenía quien me las hiciera. Ajá. Repito, no tenía productor, no tenía nada. Entonces de mí salió, oye, vamos a buscar. Consigo una pista de internet, la descargo, agarro, la meto en un programa, no me acuerdo qué. Acid, no me recuerdo qué programa era de internet, ahí lo que descargué para grabar. Y con esa grabamos en una diadema. ¿Qué te crees que después había en Nicolás Romero, donde hacían eventos, un famoso Chocolate, algo así se llamaba? Y fue cuando Max me contacta, me dice, oye, vamos a cantar, para que vayas a cantar allá, y iban ya varios cantantes conocidos, no recuerdo sus nombres en ese tiempo. O sea, conocidos aquí en área, estado y distrito, ajá. Vinieron y con más experiencia y todo el show, ¿no? Pues, ¿qué te crees que ese día avientan sus rolas? Me dice el maestro, dice, oye, ¿sabes qué? Súbete. Me subo, de ahí fue donde dije, oye, está chido esto, ¿no? Porque, o sea, yo sin experiencia, sin nada, cuando dije que hasta fueron y me apagaron el micrófono, y como vieron a toda la gente prendida, volvieron ellos a entrar otra vez. O sea, que en ese momento, no me sentí mal, pero, o sea, yo me quedé, dije, ay, güey, no manches. Pues, no manches, este es mi mole, de aquí soy. No, porque te pudiste haber dedicado, no sé, a las rancheras, a lo que estaba de moda, estamos hablando hace que 5 años, 6 años más o menos. Empezaba lo de la banda, empezaba lo de varios estilos, entonces pudiste haberte dedicado a eso. ¿No te gustaba esa parte o qué onda? No, es que bueno, a mí en lo personal, pues cuando empezó, puedo decir que fue como una moda, ¿no? Porque fue cuando empezó a salir reggaetoncillo y todas esas cosillas. El reggaetón, exacto. Fue cuando en su tiempo, pues dije, oye, me late eso. Y me dediqué, y pues sí, lo logré. El problema fue que en este tipo de circunstancias hay que ser constante. O sea, no porque ya pegues una canción, esa canción ya te va a sacar
te vas a olvidar de tus problemas, ¿no? En esto hay que ser constante y hay que estarse actualizando cada vez más. Es como un maestro, ¿no? Que da clases, sí. No se puede quedar ahí porque, ay, ya la generación, no. Tienes que estarte actualizando y es algo que nosotros no habíamos entendido porque pues fue algo nuevo que, pues imagínate, de estar en tu casa y que nada más sepan que cantas tu mamá, tus primos, ¿no? Y la banda cuadra, cercana. A que ya te llamen para contratarte, oye, ¿sabes qué, mamá? Necesito que te vengas a tal lado, oye, ¿sabes qué? O sea, no manches. Pero pues fue una buena lección, ¿por qué? Porque aprendimos todos, para mi productor, para mi grupo que se llama Estudio Fashionista ahorita, pues otra vez estamos de regreso y venimos con cosas súper interesantes, No es por presumir, pero ahorita todos están de moda como que están temblando, de que dicen, no manches, ya vienen estos canijos otra vez, la famosa vieja escuela. La vieja escuela, que digo, pasa el tiempo y bueno, finalmente vienen otras generaciones, la competencia es cada vez más grande también, ¿no? Exactamente, la competencia es más grande y deja de eso, o sea, nosotros cuando estábamos prácticamente dejamos la puerta abierta, dejamos el zaguán abierto y nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a hacer lo que teníamos que hacer cada quien. ¿Y qué pasa cuando dejas la puerta abierta de tu casa? Pues te gana. Fue lo que pasó, nos ganaron, pero veo, al final de cuentas es una competencia sana, ¿no? O sea, el sol sale para todos. Pero estamos de regreso. Muchos pensaban que no íbamos a estar, que a lo mejor ya. Pero no, aquí estamos. Hace, no tiene mucho, en febrero, enero de este año, me marca Fresa, me dice, oye, ¿qué onda, Mabel? Vamos a regresar, así. Le digo, oye, ¿sabes que yo estoy trabajando esto? No, güey, vamos a dar. Hacemos una junta, convocamos una junta, regresamos y ahí está. Grabamos, subimos previos y a la gente parece que le está gustando. Ahorita la gente está desesperada porque la gente está esperando ya que salga. Sacamos un intro, pero la gente está esperando que salga las rolas. De hecho, ahorita acabamos de filmar un video, pero necesitamos que salga primeramente una rola. Saliendo esa, yo creo unos 15, 20 días en lo que sube el rating de esa rola, soltamos el video porque ahora ya. Hasta la gente ya como que da flojera de que hay que descargar una rola, no solo que te ayuda. Ya es mejor ver el video. Es la plataforma ya por sí. Sí, exactamente. Más que nada. Pues es eso. Estamos aquí en un recio. Sacas tu sencillo nuevo, pero bueno, me decías que eras de la vieja escuela, haces lo del reggaetón cumbiatón, que es un estilo diferente, y tu éxito en aquel tiempo es La Playa, que ya bueno, ya lo platicamos. Exactamente, sí. Después, bueno, también abres la puerta, justamente lo que decías, que te digo, que investigué, hacia los, parte del trabajo de los DJs, ¿eh? Los DJs van evolucionando, pero bueno, tú como que también metiste cierto estilo para que también hicieran otras cosas diferentes a las que ya hacían. Sí, lo que pasa es que nosotros no era así como que sonar una base normal. Nosotros buscábamos lo que es tonos chillones, tonos de música electro, bajos no tan sencillos, que sea bajos a lo mejor de hardstyle, que el golpeteo del bajo es. O sea, sientes el bajo en el cuerpo. Fue lo que a nosotros nos ayudó porque perdimos la esencia de lo que muchos tenían de tipo el reggaetón, así, ¿no? O sea, nosotros le dimos un toque más fresco con ese tipo de melodías que nadie sacaba. Entonces nos dijo, sí, ¿por qué a este tema de reggaetón, cumbiatón, métele un sonido chillón? Métele un saxo, métele un piano. Pero cambiando, ¿no? Algo melódico que suene a que no suene algo tan seco. Eso fue lo que nos resaltó. Y el problema fue que ya después todos querían hacer lo mismo que nosotros. Y entonces, pues ya en cualquier lado decían, ay, ese son vestidos fashionistas, y cuando ni siquiera. También parte en la que estuvimos más, fue en este caso de varios productores, amigos míos, que luego vendían sus proyectos, ¿no? O sea, tú estás trabajando en una rola, tienes la base, y pues no sé, decías, ¿sabes qué? Ponías en internet, ¿sabes qué? Vendo este proyecto. Entonces, a lo mejor en ese proyecto te habían ayudado a colaborar varias personas.
Entonces lo vendías, pese a que ya estabas vendiendo una copia del proyecto. Entonces, güey, se hizo un quemadero masivo de que todos tenían proyectos de estudio fashionista, de fascista, de fashion beat, así. Un regadero de mole. Entonces fue lo que a nosotros, ya todos sacaban estilo, o sea, decían, ya todo el mundo tenía nuestra receta. Entonces hicimos una pausa y dijimos, vamos a tranquilizarnos un rato. A lo mejor fue nuestro error, y nuestro error fue no actualizarnos. Pero pues ahí está todo. Regresamos y ahorita tenemos unos temas muy buenos, muy buenos, muy buenos. Vienen melodías nuevas, sonidos nuevos, masterizaciones nuevas, o sea, algo muy pro. Y tienes banda que te sigue, mira. Andrés, Alex, Cristian Cortés, un saludo a mi pana el Maver desde Iztapaluca, saludos Pro Fashion League. Ángel Cerón, el regreso de los Reyes, estudio fashionista. Víctor Misael Juárez, ya llegué mi carnal. Blanca Sandoval también. Héctor Arias GCP, dale papi con todo. Y Mario FC, ¿cuándo el gran evento en Atizapán? Sí, es cierto, ¿cuándo presentación o qué va a haber por ahí? Pues estamos checando de que primero, en cuanto salga la primera rola, estrenar el disco. Y yo creo que lo más seguro es que va a ser en el Atizapán, lo más seguro aquí, para toda esa banda que pues siempre ha estado, ¿no? A lo mejor ahorita, pues, igual, te puedo decir, los descuidé, ¿no? Porque, pues, querían música nueva, ¿no? Y no hay, pero ahorita venimos tendidos, venimos tendos para toda esa banda que le gusta, ya sabe cómo vamos a estar, esperen cosas nuevas, no lo voy a defraudar, mucho perreo para que lo gocen. Yo me enteré por ahí que has hecho, bueno, te has presentado en un lugar, de hecho, por aquí muy cercano donde estamos instalados, y es que no es patrocinador, no, te presentaste en el hashtag también, también, si no me equivoco. Sí. Y bueno, vi unos videos también prendida la gente, ¿no? O sea, sí, sí están respondiendo, sí están con todo, y eso es algo interesante, ¿no? El que sí te respondan y el que sí te vean y el que digan, aquí estamos, ¿no? Presentes. Entonces, me da mucho gusto esto, y bueno, pues ojalá y cuando sea el evento aquí en este espacio nos invites para estar ahí viendo el evento, cubriendo el evento y promocionándolo también. Bueno, te mandan más saludos también. Héctor Arias, ya había mucho. Ah, bueno, también Héctor Arias, un saludo para el 7 papi de los 28. Ah, sí, un saludo a esa. ¿Qué pedo, güey? Vámonos de antro, ¿no, güey? Saludos, mi 7. Va, güey, vamos a Zona Rosa, ¿qué te parece? Órale, mucha gente. Saca la ROM, yo saco el mazo. Va, güey, ahí te veo. Sí, la mayoría de la gente sí es de aquí, de Atizapán. Nicolás Romero, Cotitlán Iscalo, sí viene. Sí viene pesado esto, porque, o sea, como te repito, no creas que nos vamos en el juego, ¿no? O sea, solamente, como dicen por ahí, estamos descansando un pequeño rato, venimos de regreso, y para toda esa gente que nos conoce, cuando sacamos música buena. Pero es bueno, ¿no? También que te tomes el espacio, te tomes el tiempo para pensar, para refrescarte, también para dejarte un poquito de lo que habías hecho y llegar con otras nuevas ideas. Porque cuando estás como que en el medio, saturas de lo mismo. Saturas tu oído y saturas el oído de las personas. Te repito, lo que uno necesita es actualizarse. Y estuvo bien este break que nos dimos, porque cada quien aporta ahora ideas nuevas, ya sea como sabes que yo tengo este tipo de pista, el cantante sabe que tengo este tipo de pista. Agarramos, nos atoclamos, se hace la fusión, sale la rola. También yo no puedo sacar una letra que no le gusta de todo, no me late, que yo me aprendí algo. Pero pues sí, tuvimos de regreso, la última vez que tuve fue en el chip, precisamente en el hashtag, en el chavo de ahí, intenso, le pusimos a perrear hasta abajo. Sí, vi los videos que estaban ahí con toda la banda y la banda prendida, ¿no? Sí. Esa es la parte buena. Bueno, aparte, hay otra cosa. Has, con tu estilo, también me contaban que empezaste a
de alguna manera unir a los chavos también. En cuestión de... Lógicamente hay grupos, como en todo, como en todo el mundo, como en toda la vida, hay un grupo que tal vez tenga cierto estilo, competencia con los demás, y bueno, no se llevan bien. Pero gracias a también a tu música lograste hacer que la banda se uniera y participaran juntos. Ah, bueno, sí, en ese tiempo, estoy hablando de hace como unos 4 o 5 años, no recuerdo. Había mucho, me acuerdo que se juntaban los combos, me acuerdo. Se llamaban combos. Sus bandas se juntaban, ¿no? Entonces, había gente que a lo mejor tú no perteneces a ningún combo, pero decías, oye, ¿sabes qué? Va a estar Mave Flow, en X lado. No ibas por el miedo a que decías, oye, se van a pelear. ¿Por qué? Porque aportaron un estilo como tipo porros, que agarraban, raptaban camiones y chin, pues, o sea, el chiste era llegar al evento, en pocas palabras, el chiste era llegar al perreo. Llegaban ahí y mucha gente, anteriormente, pues, había problemas con los chavos, ¿no? De que se agarraban y, pues, entonces, mediante este tipo de música, hicimos, no una unión con ellos, sino simplemente que fuera una convivencia sana en el momento, ¿no? O sea, al menos en el momento que estuvieran ahí, era una convivencia sana. Fue lo que se logró hacer, porque antes, pues donde había reggaetón, donde había perreo, había violencia, había desmanes, ¿no? Entonces, lo fueron agarrando como una tradición de que, oye, ok, vamos a estar en el evento, paz. Ya nos vemos, no sé, en otro lado, órale, ahí sí. Y pues sí fue algo que funcionó. El problema es que luego la gente se espantaba porque pues veía muchos chavos. Imagínate, tú querías así que ves y ves ching, toda la bolota. Y dices, ay, no, eso no es nada. Pero pues no. Pero es que es lo que pasa. O sea, por ejemplo, lo he visto mucho. Hacemos eventos nosotros, ponte uno de freestyle, ¿no? Uh-huh. Y los chavos son chavos. O sea, finalmente ellos van a vestir, van a ser auténticos. Se van a poner la camisa, la playera que les dé la gana, el pantalón o las bermudas o los tenis o los guaraches. Lo que se les dé la gana y son auténticos. Pero nos dejamos llevar por ciertos tabús, por ciertas líneas en las que decimos, es que viene así, me vaya a hacer algo, ¿no? Exactamente, sí, muchas veces pasaban, o luego a veces que ni siquiera, lo que hacían era que a puerta cerrada se llenaba el evento y cerraba, nadie salía, nadie entraba hasta que se acabara el evento. ¿Por qué? Porque luego pues, los vecinos o algo así llegaban a decir, oye, es que tienen una fiesta de perro ahí, ¿no? Y hay malviviente, ratero, ¿no? Entonces, por lo mismo, muchas veces en varios eventos sí llegaron a caer las autoridades, pues sí. Para empezar eran fiestas pues clandestinas, ¿no? Lamentablemente, porque pues, se vendía alcohol y todo ese tipo de cosas. Pero lo que hacemos que era portón cerrado, ¿no? Y era así de que si no llegabas a tu cita a tal hora, te dejaba el camión porque hacían sus tipos de reuniones, ¿no? Se reunían, yo me acuerdo, que punto de reunión cuando venimos a Tequisapan era creo que la Mega de aquí de Hogares, algo así. Y sí, veías así, ¿no? Tremendo abandono, ¿no? Todo el chamaquería ahí. Entonces, pues, fue algo muy padre, algo muy chido que, pues sí, me gustaría volverlo a repetir. Y espero y se repita mil y unas veces, ¿no? O sea, no nada más una sola vez. Pues yo creo que sí, mira, ¿eh? Bueno, sí, en los saludos. Jimmy Kaisen, recuerdo que más o menos comenzaste en 2012. Eduardo SP, bueno, ya corregimos el detalle del audio. Víctor Vizal Juárez, 6 años, carnal, más o menos, Combos y Barrios. Dice Mario FC, que ponga la rola de Combos. Ángel Cerón, bueno, ya nos está comentando Ángel Cerón que están en pláticas para estrenar el CD El Dominio. Y bueno, pues ya está haciendo una consulta. Y bueno, la idea que tienes... porque ya también grabaste el video, también ya Ya está grabado el video, me enteré que hace como 15, 20 días. Ah, sí, de hecho, fue un lío, porque, ay, no manches, sí, pero bueno, ya quedó el chingado video, ya no lo estoy esperando. Sí, me enteré esa parte que estaba, sí. Iván, ya sé dónde lo grabó, o sea, te investigué, chavo, te investigué todo completamente, dije, cuando vengas ya sabemos qué va a hacer, y también para preguntarle a más temas. Ok. Vas a hacer otros videos, obviamente, después del que saques. ¿Vas a incluir a amigos? ¿Vas a incluir, por ejemplo, grabarlo en vivo? No sé, ¿tienes algún plan o todavía no lo has visualizado esa parte? Sí, porque te voy a decir, en este caso ahorita nosotros somos como que nuestros mismos productores de video, ¿no? Uh-huh. Entonces, está chévere porque
pues la cosa se hace a nuestro modo, como nosotros queremos, ¿no? Porque muchas veces luego cuando hay un equipo de producción, pues te decir, oye, no, a lo mejor si tú dices, oye, me quiero poner esta gorra, ¿no? No, que esa gorra no, y tú, güey, es que con esta gorra me siento cómodo. Y el producción, no, es que no se te ve bien, y tú, oye, pero es que me gusta. Entonces, a lo mejor, en el momento ahorita, pues no tenemos ese tipo de roces, porque, pues es un video y lo hacemos como queremos, o sea, como nos gusta, ¿no? Como nos gusta. Y sí vamos a seguir sacando más videos, de hecho, lo que te comentaba, yo creo que la mayoría de las rolas, ahorita nada, vamos a sacar una rola, que esa sí va a estar para descargar, va a ser a lo mejor un video lírico o una imagen en YouTube, es la primera que vamos a sacar, es la de Lola, y posteriormente la segunda rola que sacaremos del CD es la de, está la de Bellaca, es la que vamos a sacar, que es la que ya viene con el video, y ahí viene, es un fete que grabé con un viejo amigo que tenía años que no lo veía, ¿no? Andaba él, pues igual, como buscando quién le produjera o algo así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te crees? Que yo ya tenía años que lo había conocido, ¿no? Y me lo encontré por la barbería del Match. Y ya, pues que quería grabar y ese pelo. El Match le dijo, pues, tráetelo. Y fuimos al estudio. Y él, ¿por qué si nada más iba a grabar yo? Y ya le digo, pues, vana, móntate. Que se monta y pum. Que la aprende el chavo, la aprendió el chavo y pues es una de las rolas más fuertes que vienen ahorita en el CD, esta la de la Bellaca, que es un fete con este chavo que se llama Jan. Ya más adelante lo van a conocer también, yo creo que va a andar por aquí para la próxima entrevista. Y pues ya nada más estamos esperando, ahora sí que nada más estamos esperando que termine el productor. No sé si me esté viendo, por favor, termina ya la rola, por favor. Ya, no manches, ve, ¿qué horas son? Que la termine ya para empezar a darle slow, ya, o sea, es que sacando el primer, anotando el primer gol, se vienen los demás. Entonces ya nada más cuestión de tiempo, quiero pensar que a lo mejor en unas cuantas horas suban la rola, o a lo mejor este lunes que viene ya empezamos a detonar, porque pues la gente ya está desesperada, ¿no? Neta, en mis redes sociales igual, oye, ¿qué pasó? 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 Pero puedo decir que ya no depende de mí, ¿no? Yo ya grabé, ya eso le corresponde pues al productor, ¿no? Que termine la rola. Sí, ya cuando termine que se suba, ya se sube y empieza todo el... Sí. Sí, porque, o sea, de igual manera, por ejemplo, podemos poner cortes de la rola, pero no es lo mismo a que yo se las enseño ahorita, sino cuando ya salga, pues ya no va a tener el mismo poder, ¿no? Decir, ah, ya la vi y la otra vez en la entrevista. Ya no, o sea, no hay nada, como a lo mejor un pedacito y que digan, oye, hijo, me quedé a medias con la rola. Pero sí, vienen cosas nuevas y... Viene mucho perreo, mucho reggaetón para toda esa banda que sabe lo que es la vieja escuela, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos más saludos todavía. Tenemos un leve asunto con el audio, pero bueno, ahorita lo... Por cierto, les quiero comentar que esta entrevista, bueno, aparte de que está en Facebook, también la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Entonces ahí, bueno, ya la van a encontrar con el audio bien. Bien, bien claro, ¿no? Bien editado, por cualquier cosa, también, bueno, por cualquier cosa. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos, Mauro, ¿qué? Pues mira, anteriormente tenía un Facebook, porque antes era por puro Messenger. Ahorita, pues todos me pueden encontrar como Roger Maver en Facebook, ahí salgo, o en mi página, ya se las pongo, a ver si la pueden ver. Okay. Roger Maver. Ah, o mi página, como así, lírico, tal, Maver Flow, no se alcanza a ver. Hace que hacia la cámara. Aquí, mira. Ándale, estás. Ándale, estás. No sé si la puedan ver ahí. Yo creo que ahí sí la checa. Ahí estás. Ahí, Maver Flow, el dominio ahí, busquen la página. Y ahí es donde pueden encontrarme y cualquier cosa, usualmente casi no doy mi número, al menos... Yo trabajo por puro mensaje, para las personas que gusten ahí gozar lo que es un buen show, ¿no? Que lo que es sentir la vibración del poder del reggaetón. Pues bueno, ahí estamos, pueden mandar un mensaje y enseguida todo el tiempo estoy conectado y les contesto rapidísimo yo. Eso no tengan duda. Sí, con el inbox ya es más de volada, ¿no? Sí, con el inbox en el gordo, no, oye, ¿quién sale ya? Pues Club así. De fans o algo, vas a hacer convocatoria para el club de fans o de tenis, ¿qué onda con ese tema? ¿Qué te crees que No, por lo menos club de fans no. Todavía no ha habido. Ahorita hasta que volvamos a despegar, pues ya
por mientras, este, pues solamente redes sociales. Y pues que pues toda la mayoría de la gente me conoce. Oye, ¿qué onda? Sí, vale, pues, vale. Y ya con eso, y ya con eso sale, empezamos, pues, ya. Empezamos y ya, ¿qué onda? Oye, sale, pues. Pero lo que sí me gustaría es ahorita, este, estrenar todo mi nuevo material. Porque la gente ahorita se queda con la idea de que, oye, el Maver de antes, ¿no? Y las rolas. O sea, está bien, ¿no? Digo, son rolas que en su tiempo fueron una buena explosión. Pero, este, ustedes aguántense tantito, aguántense a que salga lo nuevo y van a ver qué es. Va, viene todo modificado, es todo diferente, es otro show, pero con más flow. Vuelves a marcar esa parte para que otras generaciones lleguen, porque finalmente vas marcando tendencia, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 exactamente. Y más que nada el power, ¿no? El power, de sentir la música, así de que, oye, esa música está... Me late, ¿no? Y para toda esa gente que está, pues... Ahí estamos y tú espérenme tantito, no pasa esta semana, van a ver, y van a tener mucho material por parte de Maver Flow y Estudio Fashionista. Ustedes nada más denme chancecito y van a ver que esto está en brevedad y puro power, música chingona, podemos decir por ahí, así decíamos. Está chido, aparte, bueno, en cuanto saques estaremos aquí informando también en nuestras redes, a través de Radio Byte, y bueno, dando a conocer tu sencillo y bueno, todo lo que vas haciendo, este, para que también cuando presenten el video nos acompañen, ¿no? Que sería también algo interesante que vengan con nosotros. Y bueno, tengo más saludos. Tienen que hagas un clip con el Avan. Dice Héctor Arias, comporte artista papi, con todo Maver, Tony, One Flow. Es Maver, Tony, One Flow. 21 Flow. También está Eddie Contreras, saludos. Mayra Fernández Rosales dice, pues hacemos uno, Roger Maver, no te preocupes. Y bueno, el de Mario ya te lo comentaron. Entonces, bueno, es parte de los saludos que has tenido. También es importante mencionar que dentro, sí, dentro de la... De la música que estás presentando, de lo que presentas, te muestra a un artista sano también, que eso es algo importante, ¿no? Yo siempre he destacado mucho esa parte de los chavos cuando son sanos, porque se ve, se nota, y eso es algo que se debe tomar en cuenta cuando estás libre de vicios. Cuando no los promueves también, porque hay artistas que de alguna manera lo promueven. Ah, no, no, no. Y tú no lo has hecho eso. Y es algo también que se tiene que valorar y se tiene que destacar, ¿no? También. Ah, sí, sí, más que nada eso, porque, pues imagínate, tan solo en, ¿cómo te puedo decir? En presencia, ¿no? O sea, imagínate yo que vaya y que me presente porque, oye, dices que va a estar Maver, ¿no? Y Maver nos va a vender X cosa hoy. Uh-huh. Yo siento que desde ahí, pues no, ¿no? Y más que nada uno que anda en este giro, pues eres ahora sí que una fresa muy fácil de detectar porque anuncias dónde vas a estar, ¿no? Entonces en este tipo de ámbito, pues tiene que estar uno lo más puro posible, ¿no? O sea, a lo mejor sí un cigarrito, la cervecita, la copita, pero hasta ahí nada más porque... Sí, no, pues, no. O sea, lo que yo doy es música para que baile la gente. Solamente es eso, lo que yo vendo, lo que yo produzco, lo que yo ofrezco, lo que yo invito, ¿no? Es este, música para que la gente y los chavos pues la pasen sin chévere. Sí, esa es la parte importante, porque te digo, si hay algunos artistas que desde que se presentan ya empiezan a promover, ¿no? Que por acá le fumes, que por acá le tomes, y bueno, esa es la parte importante también, que los padres de familia, incluso que vean estas entrevistas, sí. Sepan que van a eventos libres de esas cosas. Bueno, obviamente no podemos tapar el sol, ¿verdad? Hay quien lo hace, pero por lo menos los artistas, en este caso tú no lo promueves. Ah, no. También uno lo estás fomentando, que eso es algo bien importante, ¿no? Sí, no, y vuelvo a lo que te repito, o sea, en este giro pues uno es alguien muy fácil porque oye vas a estar empalado y vas a estar empalado, sí, o sea, sí. Imagínate si traes problemas atrás de ti, pues no es bueno, y más que nada pues
es como una forma de desestresarse, ¿no? Tanto los chavos, yo imagino, ¿no? Que a lo mejor que estudian, la gente que trabaja. Díselo, ¿no? Ma. Hasta nosotros vamos los fines de semana, ¿no? Después de la chamba, dices, oye, ¿sabes qué? Voy a echarme una chelita, ¿no? Y pues, ¿qué más te caería a gusto, no? Vas a una fiesta y... Digo, ¿no? A la gente que le gusta la música, pues dice, ah, no manches, voy a ir a ver a Mabel, voy a ver a Fresa, voy a ver sí, a Pinche, sí. Voy a ver esto, o sea... Es una forma de relajación, ¿no? Así como hay gente que a lo mejor le puede gustar la música ranchera, ¿no? Que me agarra y, ah, es fin de semana, voy a ir a Garibaldi, ¿no? La gente que le gusta la salsa, ¿no? Voy a ir a Salón Caribe, al Salón Tal, a echar una salsita, ¿no? En este caso, pues, yo estoy en la generación, ¿qué te late? La mayoría de la gente que me escucha es... Son gente como de 15 a 30 años, más o menos, aproximadamente de esa cifra. Son 15 años de diferencia de lo que la gente que me escucha y que me sigue todavía, porque en el tiempo, hace 4 años, pues había gente que a lo mejor iba en la prepa, ¿no? Y ahorita pues ya está más grande, ¿no? O a lo mejor sus hermanos que iban en la primaria y escuchaban a sus hermanos de la secundaria. Y ahorita que vengo de regreso, me dicen, oye, pues, ¿qué escena era el que oías antes? Oye, ¿qué, o sea? ¿Y otra vez? Y otra vez vuelve a... hacer como una cadenita esto. Pues. Es que vas haciendo como, vas teniendo diferentes generaciones, ¿no? Exacto, pues, o sea, no te quedas con la misma generación, exacto, exacto, de los de antes, y dices, no, ay, y hasta la gente grande, ¿no? O sea, ahorita, a lo mejor hasta gente que dice, oye, cuando mi chavo iba en la prepa y esa, y otra vez ya está sonando ese chavo, o así. Es algo, ¿cómo te puedo explicar? Es algo redituable y reciclable, que va así. Generación, sí, grandes, chicos y grandes, y los grandes suelen ser chicos y así. O sea, mi música no se va a acabar así tan fácil de que digas, ah, no, pues ya le tapé los oídos a él y ya, o a esta generación, ¿no? Porque hubo una generación adelante que le escuchó, es. Y una generación atrás que también le escuchó. Y van. Exactamente, exactamente, así es. Así es este giro. Está padre eso, a ver, me da mucho gusto que ya otra vez estés ya listo para los escenarios, que ya estés preparando todo el terreno para ese... Estoy listo, listo, listísimo, ya nada más tengo esto, mi material, ahora sí que necesito mis herramientas para ponerme a trabajar. Nada más me estoy esperando que me den luz verde para salir nuevamente a darle mucho perreo a la gente, ¿no? Sí, todo, con este regreso yo creo que se causa expectativa, y eso es muy bueno, que vayas empezando a causar la expectativa con la gente, y bueno, principalmente el que vienes con todo el ánimo, vienes con toda la actitud, vienes con toda la intención, eso es lo principal, porque también cuando te presentas como artista, si llegas nada más a decir, ya llegué porque me desaparecí y vuelvo acá otra vez. No. Y eso no. Y aquí lo que estoy notando es la humildad también de decir, aquí estoy otra vez y vamos a echarle con todo para poder presentar algo de calidad y un buen producto, ¿no? Que eso es lo importante. Exactamente. O sea, no porque lo que te repetí hace rato en la plática, que no porque tengas un buen producto ya la gente te va a querer o así. No. O sea, necesitas contagiarle eso, esa energía que tú traes antes de que salgas a un... Ponle que a lo mejor a un escenario, no, a una pista pequeña. Si es una pista pequeña, tienes que salir y detonar. O sea, no puedes salir con miedo de que... Es que no, allí hubo alguien que a lo mejor no le gusta el reggaetón. Al final de cuentas, te voy a decir algo. Mucha gente que critica el reggaetón, pero al final de cuentas, esa gente es la que... Y se muere de ganas, porque a lo mejor puede estar alguna chava que le guste, ¿no? Pero como esta persona no baila reggaetón, pues la chava se viene a bailar con otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa gente? Pues nada más se queda sentada. Entonces, de eso no se trata de música. Mi música se trata de que esa persona que no está bailando, que, o sea, que se le quite el miedo, la pena, no sé, o sea... Cuando uno sale es como una chispa, es como si la gente fuera dinamita y tú eres el encendedor. Lo prendes y tienes que prender a toda la gente... La gente que está amargada, la gente que a lo mejor tiene problemas en casa, que lo dejó su esposa, su novio, que no cobró, que debe dinero, XY. Un día que vayan a un evento mío van a ver que todos esos problemas se les va a olvidar, y eso que no soy curandero ni nada. Cuenta conmigo, estaré en primera fila para pagar deudas. Sí. Eso, ¿no? Que la renta y que todo aquello. Pero por mientras, te vas a olvidar de
todas esas preocupaciones en ese momento. Es que eso es lo que logra la música, justamente eso es lo que logra la música, ¿no? No es de que salgas de un evento mío y que vayas y que te pelees afuera, porque, ay, es que salí enojado porque no me gustó cómo cantó, no, al contrario, sales y, ay, no manches, ¿qué onda? Pues me voy a mi casa porque ya trabajé, ya tomé, ya cotorrié, ya disfruté, ¿qué haces? Te vas a tu casa y te duermes. O sea, en cambio, cuando vas a un lado, que hasta a mí me ha pasado, vas y compras algo que no te gusta, te sales encanejado, ¿no? Que no sé qué, ni quieres llegar a tu casa, ¿no? Y así llegas con toda la actitud y empiezas bien. Esa es la parte padre. Exactamente, esa es la parte, pues la parte chévere de esto. Porque antes me acuerdo que la gente decía, no, es que pues se van y que van a perrear y qué cosa. Yo he visto en varios eventos, ya no vas a ir a perrear, hay mucha gente que está bailando sola, gente grande, y les gusta la música, o sea, ya depende cómo la recibas tú, ¿no? O sea, no por eso, no porque si alguien va a su hija a un perreque, algo así, a lo mejor la chava puede ir, pues, en plan de buen son, ¿no? O sea, cotorrear, sí. Normal, no necesita de que se esté empinando o así, o sea, ya depende de cada ser de la persona, ¿no? Y los estilos de baile también. Y que los estilos, sí, porque hay gente que yo he visto hasta en un salón de salsa, ¿no? Y de repente pone intermedio, pone una musiquita de reggaetón, ¿no? Y a lo mejor va gente ya grande, ¿no? Y pues baila, pero no porque le pongan reggaetón, la gente se va a empinar. Nada más que es una cultura que poco a poco se tiene que ir puliendo para que la gente no vea que este tipo de música, pues es que sea música cochina, ¿no? O sea, muy, no, muy sexoso, ¿no? Muy, porque, anda, porque, tiene la ideología la mayoría de porque la gente. Sí, justamente eso, o sea, hablando de lo de los modismos puertorriqueños, ¿no? De, sí, exactamente. Vamos a parar, sí. Vamos a gozar. Entonces, como que todo se ensució, todo el estilo, y el estilo que se manejaba realmente, pues ya se cambió por ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Porque la gente se quedó así, o sea, aquí es ilógico. Por ejemplo, allá puedes ver a una persona, bueno, aquí tan solo, no puedes ver a una persona en ropa interior aquí, porque no es normal verla así, estás de acuerdo. Sí, no. En cambio, allá, pues, como son playas, clima caliente y todo eso, pues andan así, es su forma de, ¿no? Aquí obviamente no, entonces mucha gente dice, ay, es que ese reggaetón de seguro te vas a bailar igual que esa que sale ahí, o de seguro andas igual allá, cuando pues no, cuando no ni siquiera. Pero esa es una cultura que poco a poco se tiene que ir puliendo, pues para quitar esa mala expectativa que la gente tiene hacia este tipo de música. Hay más saludos, amigo, hace el Corona, también saludan. Martín Mares, Josep Quino, Estudio Fashionista, y Seba Alón, Sonia Ávila, Alejandra Neria, te están, bueno, están también viéndonos. Saludos para todos. Mucha banda te está viendo, qué bueno, eso habla de, vuelvo a lo mismo, de un artista que ahí está, vuelvo a lo mismo, no porque estés aquí, habla de la humildad de artista y humano. Eso es buen punto, que no llegas en el término de la estrellita, lo que te decía hace un rato. Sí, sí, sí. Y eso está creo que garantiza bastantes cosas buenas el tener esa actitud, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Dice Mayra Fernández Rosales, es disfrutar y gozar la música, los sonidos en mi caso no me gusta, a mí no me gusta perrear, pero la música, los sonidos me laten mucho, lo que decías justamente, exactamente, ¿no? Ahí para toda la banda y para sí, todo. Sí, para quien guste, ahora sí que ya, es como si tú dejas la botella de vino, exacto, ya cada quien sabe cómo se sirve, ¿no? Así es. Esa es una parte buena. Bueno, ¿te gusta, por ejemplo, Maver, la música de, no sé, de Kinky, de estrambóticos, algo por el estilo? Sí, todo eso ahí es universal. Si no, no te preocupes, no crees que lo mío es puro perreo, el perreo, no. Escuchamos de todo. Mira, por ejemplo, ¿no? Esto es un comercial rápido que tengo que hacer. Se va a presentar en este 10 de agosto en el Deportivo Santa Cecilia, Kinky, El Gran Silencio, Estrambóticos, Lian Roll, Javier Batis, Bello y Batis, Los Victorios. Va a ser un evento para las juventudes, justamente, ahí donde bueno, pues también se va a trabajar de una manera interesante con las con los chicos, porque aparte también están preocupados en Tlalnepantla por el desarrollo, por la ecología, y van a estar recibiendo PET, así es que para que te dan un brazalete y con ese brazalete entras, son 3 botellas de PET y ya con eso puedes entrar al evento y va a estar padre. Entonces, también ahí, si
Si te gusta ese estilo, también la... Ahora, no te preocupes, yo te la, dije aquí. La invitación está para que también, abierta, okay, también vayamos, también, ¿no? Para toda la banda que está oyendo, ya no son cochinos, si no tienen... Sí, no tienen basura. Es un tema muy fuerte también este de los... De la contaminación. Bueno, pues ahí está, te manda saludos también, nos está viendo también Adán Ruiz Martínez, que también está, bueno, del otro lado de... Yo insisto mucho en esto, no sé si es no es el otro lado del monitor, porque como tal, digo, de la pantalla, porque como tal no es televisión, es del otro lado del monitor, ya sea computadora o del otro lado de su, dice un amigo, de su espejo negro, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, saludos para todos ustedes, y bueno, pues, ¿qué otros planes hay entonces, aparte de todo lo que ya nos comentaste, aparte de las presentaciones de tu música? ¿Qué otro plan hay? ¿Todavía no hay presentación, me habías dicho? Todavía no, necesitamos primero, o sea, no nos podemos adelantar, porque no, de esto quiero hablar como esos, no nos podemos adelantar, pero necesito sacar el sencillo, y las fechas llegan solitas, lo más seguro es que nos vamos a estar presentando, creo, aquí en lo que es Atizapán, Cotitlán Izcalli, que es lo principal, o sea, son como mis zonas de ataque, por así decirlo, ¿no? Y ya después, pues más adelante, lo que vaya saliendo, que igual las personas que están conmigo, pues igual se están moviendo ahorita, pero igual lo que necesitan es el producto, bien, necesitamos producto, que saques, porque ya están esperando entalados, ya les platiqué, pero, y que podría empezar ya con presentaciones, con la música de antes, pero no, lo que quiero es que ¿cómo te explico? Sacarlo más fresco. Que vean lo nuevo, que vean, empezar con lo nuevo y terminar con lo viejo, no sé si me entiendes. Para que cuando se dan un show con lo nuevo, padre y todo, intermedio, es que la gente diga, no, pues ya se acabó, pum, le suelto lo viejo para que digan, no manches, ¿te acuerdas cuando íbamos en la secundaria? ¿Te acuerdas de esa rola? O sea, más o menos así como mi esquema de trabajo, y el que estoy pensando, así más o menos sacarlo es un... Entonces, por eso ahorita podría tener presentaciones con la música vieja, pero no, ahorita no quiero, quiero aventarles lo nuevo y terminar con lo nuevo. Entonces, para que no se desespere tu público, tus seguidores, tus fans, aguanten todavía un poquito más y ya... No tarda mucho, creo una semana, 15 días ya queda esto y por ahí vamos a estar sonando en todos lados, También vamos a hacer eventos aquí con Byte y ya está estás más que invitado. Ah, claro, sí, muchas gracias. No te preocupes. Ya cuenta de eso, ya ni siquiera preguntes. Oye, ya nada más me dices, ¿sabes qué? Tal día. Te veo a tal día, tal hora acá y ahí venimos. Jálate para acá, ¿no? Arre, pues, sí, sí. Bueno, te mando saludos, Félix Gato Ramos. Saludos al Pokémon Aéreo, dice. Así dices. No entendí, creo que así le entendieron ustedes su chiste. Pero bueno. Manda saludos, Félix Gato Ramos. Sale Gato Ramos, Pokémon Aéreo. Entonces, ahí está. No sé si me causó risa, creo que me puse rojo, pero bueno. Yo creo que sí. Bueno, pues ya casi para finalizar esta entrevista, te invito también para que mañana, bueno, nos vean, nos sintonicen, nos... Tenemos este programa, hoy fue entrevista, pero bueno, regularmente también vamos a hacer tratamos unos temas ríspidos también, justamente como eso del perreo y cosas por el estilo. Y bueno, vamos a tener mañana un programa que se llama, bueno, el programa se llama El Búnker, como es este mismo. Este espacio. Y vamos a tener el tema del que vamos a hablar, que se llama Pasa el Pack. Pasa el pack. ¿Ustedes saben qué pasa cuando pasa el pack? Cuando alguien les dice pasa el pack. Son fotos, ¿no? Son fotos, ¿no? De las redes y qué haces cuando te mandan la foto, si las guardan, si han mandado fotos. Bueno, de eso también invitamos a nuestros amigos para que participen, para que nos digan, yo sí he mandado, no he mandado, ¿no? Para que, Me he quemado, ¿no? Me he quemado, me han subido justamente en la red, porque pasa, ¿no? También que... alguien por querer hacerlo lo sube. Y bueno, también vamos a tener mañana como invitado especial al Dynamic Black, uno de nuestros amigos luchadores. Él es luchador independiente, pero bueno, se presenta más en la arena Naucalpan, en Tlalnepantla, estuvo en AAA, estuvo en varias empresas de lucha. Y bueno, pues también va a estar con nosotros platicando acerca de sus proyectos y de lo que hace, de todo lo que viene también, porque este es un espacio justamente para esos talentos, para esos chavos que hacen cosas y que son talentos realmente
que se deben destacar, que se deben poner, que se les debe dar ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, saludos, Félix Gato Ramos, suerte en todo, bro, eres genial. Saludos, banda. Y bueno, pues, ya casi llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias, Maver, por... No, pues un gustazo estar aquí en el búnker. Y ya saben, síganlo en sus redes sociales. Y aquí vamos, yo creo que vamos a estar, si nos permiten y si nos siguen invitando, vamos supuesto, a seguir viniendo aquí para que toda la gente siga este radio por internet. Y sus redes sociales ahí creo que las tiene apuntadas, aquí abajitito, ahí están. Ahí están, justamente. Así que ya se la saben, esperen mucho perreo, mucho reggaetón. Regresaron los reyes del perreo, la vieja escuela, Maver Tony One Flow, DJ Fresita Mix, Baby Pichó, Estudio Fashionista, ¡llévatelo! Ahí está, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos, y bueno, pues nos escuchamos, nos vemos, nos... también en nuestro canal de YouTube, ahí van a poder encontrar la entrevista también, ya. Ya saben, ahí en la entrevista, en su canal de YouTube, ya sabes también, nuestra compañía que ahorita estamos, Match Record Company, ya te la sabes. Y mira, aquí tenemos también, me acaban de pasar algo, dame un segundo. Está este lado, estaba yo checando de YouTube, ajá. Sí, es que me pasaron una notita, pero ahí esta personita escribe re feo, ni le entiendo a sus jeroglíficos. Pasa, sí. ¿Sí? Que dice que cualquier evento... Ah, ya, ok. Y hasta después el pad... Ok, está bien, no, sí. Dice que aquí cualquier... Les voy a decir con quién pueden contratarme, aparte de mis redes sociales. Cualquier evento, presentación, lo que gusten, es con Match Records, que es el representante oficial ahorita de, en este caso, de Maver Flow. Cualquier cosa, evento con Match Records, aparece creo que como Ángel Cerón, algo así, no recuerdo. Y aquí también con Radio El Búnker. Así es, con Radio B también, con todo gusto. Aquí nada más lo triangulamos, le pasamos la información a aquí Ángel, también, cualquier cosa, si yo no estoy, aquí pueden dejar sus comentarios y... Vámonos, Rikis, ¿no? Con todo el gusto, amigo. Y bueno, último saludo, éxito total, mi buen. Saludos a todo el combo de Jimmy Keisen. Pues, saludo para toda esa banda, ya se la sabe. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias otra vez, amigo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues nos vamos con este tema que fue de los primeros que tuviste. Un tema con el que te das a conocer más, que es la playa, justamente. Y vamos a ver si lo regresamos o qué, tú dime. No, sé. Sí, ¿qué quieres de la playa? A ver, estamos. Esa es la parte bonita de estar haciendo la transmisión, de estar haciendo la transmisión en vivo, que luego sí hay algunos detalles, algunas cuestiones que checar, pero bueno. ¿Qué tienes tú, hombre? El tema que voy a sacar para que estén pendientes. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Síganme escuchando, ya saben, no haber 21 Flow. Controlando el fucking sistema. Lopa, nos vamos del party, pues quiere que se lo ponga. Es ese, escúchalo y nos despedimos. Sola, venga mamacito, usted dio en mi alcoba, que quiero tenerla todita sin ropa, un par de besitos que la nota explota. Nena, deja ya la pichadera, que con Maver Flow empezó la gozadera. Botellas de vino, polvo y hierba buena. Usted se ha transformado en una puti bellaca. Véngase pa' acá para reempujarle la cao. Nos vamos calentando, tú te estás mojando. Te gusta allá abajo como está Lubri Blanco. Dice juguetona, deja ya la labia, cógelo de diabla. Saca ya a tu amiga que se forme pronto ya la orgía. Metiéndole presión, moviendo todito tu culo. Pues bebé, no tenga pena, gente.